mountain bike es un deporte que me gusta practicar, también esquí de montaña. Uso muchísimo el ciclismo, es mi deporte favorito después de las motos. Por ejemplo, bicicleta, tanto carretera como montaña, incluso descenso. Hago mucho esquí o también esquí de montaña, puedo hacer surf. O también me gusta jugar a pádel, por ejemplo, con los amigos, tenis incluso también, el running, correr, bueno, hay infinidad de deportes. Running, bici, mountain bike, mucha mountain bike, motocross, luego supermotar y sí, también yoga, pilates, hago de todo. El deporte siempre suma, bien hecho, nunca resta, ¿no? Sobre todo a nivel mental, yo creo que te descomprime de todo tu presión laboral que tengas. A nivel de alimentación te da una protección cardiotónica, pulmonar, hepática, es decir, te mantiene vivo, te mantiene sano, te mantiene ágil, ¿no? Te da tranquilidad mental. Es un aumento de la edad de la gente, es decir, te da vida. La mayoría de deportes que hago son para entrenar, para prepararme para MotoGP. Físicamente, cardiovascularmente, los deportes en altura, como el esquí de montaña, ayudan muchísimo. La bicicleta de carretera en altura también ayuda mucho, a más de 2.000 metros de altura, y sin duda nos ayuda muchísimo para cuando estamos corriendo en moto tener un rendimiento más alto. El mountain bike lo hago para estar luego físicamente mejor, también del tema de reflejos, no estar parado nunca. Me ayuda a desconectar, a pensar en cosas diferentes y también a estar más concentrado, a estar más focalizado, y también mentalmente te haces duro. Me aporta obviamente mejorar muchísimo en el cardio, aprender a gestionar mejor las decisiones cuando estás muy cansado, porque es un deporte muy duro el ciclismo, y sobre todo el peso, te ayuda a estar muy muy fino. Yoga y pilates sirve para flexibilidad, y sobre todo el yoga pues te tranquiliza mucho, ¿no? Te baja un poco toda la energía, y eso es bueno para nosotros que siempre estamos pensando muy rápido.